Okay, guys, today we're here with Carla. She did a property over in Spring Circle with us back in November and December, got a close in December. And she sent Chelsea a bottle of wine, and she agreed to do this testimonial. And without further ado, I'm going to turn it over to Chelsea, and y'all go ahead. Hola a todos, me llamo Chelsea. Yo ayudé a Carla con su propiedad, su primer propiedad. Y Carla, dime un poquito de tu experiencia con nosotros y qué problemas tuviste y cómo te ayudamos. Sí, hola, me llamo Carla Cibaja. Sí, empezamos nuestra primera propiedad pensando en renovarla y venderla. Inmediatamente había yo contactado varias compañías que hacen este tipo de inversión o préstamos, pero fueron no tan disponibles o muy digamos secos para contestar para atrás. Finalmente hablé a Jet Landing y en ese momento estábamos un poco preocupados de que no íbamos a poder cerrar en la casa porque ya habíamos tratado con un instituto de Fannie Mae que no se pudo con ellos por causa de la condición de la casa y todo eso. Pero Jet Landing, empezamos a hacer los documentos con ellos, el préstamo y todo eso. Ellos estuvieron, Chelsea estuvo totalmente disponible para nosotros. Cualquier pregunta que tuvimos, ella siempre estuvo al tanto de lo que las preguntas que teníamos, que eso es algo que ya entrando a este negocio que no se encuentra tan fácil, hemos aprendido y estamos súper agradecidos con el equipo de Jet Landing, que siempre estuvo al tanto de lo que necesitábamos y siempre estuvieron disponibles para nosotros. Y aún yo le mandaba mensajes a Chelsea como en la tarde, ya después que cerraba el negocio, y ella siempre disponible, y eso nos hizo sentir muy bien a mí y a mi esposo, tratando con eso, porque eso dice mucho de la compañía, que siempre están disponibles para sus clientes. So, ojalá y tengamos muchas más propiedades que podamos trabajar con ustedes. Sí, muchas gracias. Y sí es cierto que ya vendaste la propiedad, ¿verdad? Sí, actualmente la cerramos en la casa febrero 15. So, estuvimos un poquito más con ella de lo que quizás queríamos, pero detalles de nuestra parte, pero todo fue súper fácil, no tuvimos problemas, y sí, fue una bendición. Bueno, te felicito mucho a ti, tu esposo, y muchas gracias por trabajar con nosotros y dejarnos ayudarte con tu primer préstamo, y ojalá que tenemos muchos más. Sí, claro, obvio, ya pronto vas a escuchar de mí otra vez. qué bueno. Rob's just nodding like he understands. Yes, I understand every bit of that. That's why I have her to tell me exactly what you said later. No, but seriously, we appreciate you trusting us, and Chelsea and I, we love our clients, and we appreciate the fact that you took time out of your day to do a testimonial, and we really appreciate that. Yes, thank you. Of course, no worries. Thank you, guys, and these little 5 minutes were more than what you guys or well deserved from you guys for me to do this. Thank you so much. Thank you. From the bottom of our hearts, we hope that you know that you've got a home here, and we will take care of you. Of course. Thank you very much. Thank you. Talk to you soon. Talk to you soon. All right. Enjoy the rest of your day. Thank you. You as well. Bye-bye.